I want to make a point again that it's really important that people not make the dangerous journey in the first place, that we provide them with alternatives to making that journey because it's not safe en route. Así que yo creo que es muy importante subrayar el caso que la frontera no está cerrada y el viaje es muy peligroso y la gente realmente no debían llegar a los Estados Unidos en una manera irregular ahora. ¿Cómo desaniman a la gente para que no venga hoy, mañana, pasado mañana? Bueno, primero reitero el mensaje que no, realmente no deben llegar ahora porque la frontera está cerrada.